Propongo conocer un poco más la ciudad de Rosario. Vamos a hacer un city tour, nos vamos a subir a un colectivo, vamos a estar hablando con alguien que conoce mucho la ciudad y nos va a contar un poco de qué se trata conocerla a través de un bus turístico. Y por supuesto la vamos a conocer, como por ejemplo ahora les propongo conocer el Parque Independencia. Imágenes para compartirlo juntos. All the way from north to south, it's been a long time coming. José, contame un poco acerca de este bus que recorre las calles, obviamente, y la ciudad de Rosario. Bueno, es un circuito de 40 kilómetros de extensión que abarca durante 15 kilómetros en compañía del río gran parte de la ciudad de Rosario. Son 21 paradas que uno puede recorrer en 2 horas, si bien la jornada del paseo es desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas. Cada uno puede decidir dónde subir y bajarse las veces que quiera. Es el servicio, por lo general, de manera habitual, se conoce como Hop-on, Hop-off, donde uno prácticamente arma el circuito a sus gustos, pero bueno, es una carta de presentación que tiene la ciudad a partir de este año para recorrerla. Bueno, ¿cuántos puntos para bajarse? 21, son 21, en los cuales obviamente se incluyen el Monumento a la Bandera, el Parque España, el Boulevard Oroño, Pichincha, también el Mercado del Patio y la Florida también, la zona norte de Rosario. ¿Frecuencias, cantidad de colectivos? Son 3 minibuses de 0 kilómetros, todos equipados de la misma manera, descapotables, con puerto USB, Wi-Fi, tienen hasta desfibrilador externo automático en cada unidad. Son audioguiados en 3 idiomas, cada uno recibe sus auriculares y se conecta y puede ir escuchando no solamente la audioguía, sino también van a notar que hay música de artistas rosarinos también de acá de la ciudad. Ajá. Es una apuesta importante para Rosario, ¿no? Y la verdad que sí, si bien por ahí no es habitual o este servicio por ahí no tiene precedentes, están de a poquito descubriéndolo, conociendo cómo es el uso, cómo es el paseo y también aprovechando para salir un ratito de casa después de tanto tiempo a estar guardado. Bueno, eso es para los rosarinos, para la gente que llega de afuera. Por ejemplo, ¿cuál es el turista habitual de este recorrido? Y por lo general, si bien por motivo de pandemia no hemos recibido de carácter internacional, son muchos turistas tanto de Córdoba o por ahí alrededores, Buenos Aires, Entre Ríos, que vienen y aprovechan durante la mañana para hacer un recorrido completo y descubrir, bueno, cuál va a ser el lugar donde van a querer pasar un ratito a la tarde también. De los 21 puntos para bajarse, para disfrutar, ¿cuál es el más concurrido?
y sin duda es el monumento a la bandera, que también está junto al casco histórico de la ciudad, de la catedral, y bueno, también un gran espacio verde como para disfrutar, sacar fotos. Sin duda es el monumento a la bandera. José, si hay alguien que nos está mirando en todo el país que quiera llegarse y usar obviamente este City Tour, ¿cómo tiene que hacer para contactarse o para descubrirlo? Bueno, primero es sencillo porque a través de celular, por internet, se conectan a www.welcomerosario.com.ar. Ellos ahí pueden seleccionar el ticket de la duración del viaje, obviamente del día, o a través de algún hotel, alguna agencia de la ciudad de Rosario, que también ya de a poquito se van sumando para ofrecer esta experiencia. Bueno, Adrián, Rosario se ha convertido en la cuna del deporte y del turismo últimamente. Sí, la verdad que son dos actividades que Rosario tiene mucha importancia, y creo que juntarlas también tiene una sinergia, produce una sinergia que hace que venga mucho más turista y que se conozca mucho más el deporte, ¿no? La historia del deporte rosarino. Creo que esas dos cosas se pueden unir y hacer que tengan mucha trascendencia. Bueno, esto ha tomado mucha preponderancia, lo que tiene que ver con el deporte y este museo, más allá de que sea un museo provincial, pero esto no tiene nada que ver porque todos tiramos para el mismo lado. No, por supuesto, no, la verdad que agradecerle a la provincia que haya tenido en cuenta poner el Museo del Deporte de Santa Fe en la ciudad de Rosario. Rosario tiene un montón de deportistas que siempre ha aportado a la provincia, y la provincia ha aportado muchísimos deportistas, ya sea en todas las delegaciones nacionales como en todas las delegaciones olímpicas, más que ahora que estamos en Tokio. 23 deportistas de la provincia de Santa Fe están participando de la delegación argentina, eso es importantísimo, y mucha de esa historia que se está llevando a cabo hoy va a estar acá, reflejada acá, porque este es un museo que permite eso, agregarle cosas continuamente, que los chicos vengan y puedan interactuar con la historia del deporte santafesino. Adrián, hablando de turismo, ahora que se abrió un poquito más el tema del COVID-19 y de la pandemia, ¿cómo estás viendo la evolución y la llegada de gente a Rosario? La verdad que muy auspiciosa, ¿no? Hemos visto que en todos los fines de semana o en todas las vacaciones que el gobierno permitió y tuvo flexibilización de las restricciones, la respuesta fue muy buena. Semana Santa fue muy bueno, Carnaval fue muy bueno, el fin de semana largo del 9 de julio también fue muy bueno, y vacaciones de invierno se ha movido bastante bien. Estamos esperando ahora, a partir de este fin de semana, también mucha cantidad de gente, porque empezaron las vacaciones, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, que nosotros tenemos mucha afluencia. Y bueno, el Museo de Deporte es uno de los atractivos que incorporamos en los últimos años. Adrián, ¿el turismo de cercanía le aportó mucha gente a la ciudad de Rosario? Sí, sí, la verdad que eso que nos obligó la pandemia a cambiar la estructura, empezar más en la cercanía. Bueno, lo hablábamos con Alejandro Grandinetti muchas veces. Nosotros íbamos a buscar en tiempos normales gente a otras provincias mucho más lejanas, a lo mejor de San Luis con 400.000 habitantes, y desperdiciamos Santa Fe, que tiene 4 millones de habitantes. 1 millón vive en Rosario, pero los otros 3 millones viven en los alrededores, y que Rosario es una ciudad muy atractiva para que vengan a ver. Creo que con la enseñanza de la pandemia tuvimos esa estrategia de buscar el turismo de cercanía, y hubo muy buena respuesta. Los fines de semana viene muchísima gente de las ciudades cercanas a Rosario, de acá de la provincia de Santa Fe y de las provincias, ¿no? Entre Ríos, cruzándose el puente Rosario-Victoria, de Córdoba, del sur de Buenos Aires, que vienen a pasar el fin de semana o más días acá a la ciudad de Rosario. Bueno,
40 segundos, ¿te animás a invitarlos para que vengan a Rosario? Sí, realmente invitarlos a todos aquellos de todas las partes del mundo que no conozcan a Rosario, que vengan a Rosario, que tiene cultura, que tiene turismo de compra, que tiene deporte, que tiene río, que tiene naturaleza, que tiene la gastronomía, que tiene mucho teatro, mucha cultura, realmente... invitarlos a todos que vengan a una gran ciudad que tiene una gran variedad de oportunidades y una gran variedad de ofertas para que vengan a ver.